Bueno, ¿qué tal aquí, Serpa? Entonces, esta es la última parte de esta serie de tutoriales para hacer este proyecto de logo animado en Cinema. En este caso, en combinación con After Effects, donde vamos a hacer la composición o composing, ¿no? Ya con esta sesión daremos por terminado este ejercicio. El composing, aquí tengo como una comparación. En la izquierda es el render como nos lo dio Cinema, nativo de Cinema, con un fondo rápido que le puse en After. Y en la derecha sería el proyecto terminado, ¿no? Entonces, es un poco para hacer una primera comparación de por qué es importante este paso, de no considerar las imágenes que nos da el motor de render de nuestra aplicación como una imagen final, sino como un sustento para darle más capas de interés en postproducción, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que utilizando el multipase le podemos dar más contraste en las sombras. En este caso, utilicé las capas de reflejo de una manera para exagerar ciertos mundos de reflejo y darle unos brillos ahí. Bueno, está todo el tema de las partículas, una viñeta, simular un poco una aberración cromática ahí. Y bueno, el proyecto lo van a tener para analizarlo al detalle. Aquí vamos a ver como por encima algunas cosas y ir de Cinema a After para explicar el proceso general de cómo se construye un archivo similar. Este ejemplo lo monté todo con los efectos nativos de las After Effects sin plugins, manteniéndolo básico, ¿no? Vamos a comenzar a ver qué cosas tengo aquí en After, que igual este no es un curso de After, pero un poco cuál fue mi razonamiento aquí. Y después, esto volvemos a Cinema y vamos a estar aquí en un pimponeo, entonces. Lo primero, recordemos que yo rendí, si vamos a mi proyecto de Cinema, cuando le di al dichoso botón de render, yo rendí el multipase con todas estas capas, ¿no? Tenía mis luces separadas, hice dos buffers de objeto, uno para el sync, uno para el escudo. Le puse el efecto de oclusión ambiental, iluminación, luminosidad material, reflexión, color material y la profundidad de campo, ajustada según como vimos en el tutorial anterior, ¿no? Luego aquí en After importé todas esas secuencias. Una cosa, cuando importan secuencias es importante verificar que la cantidad de cuadros por segundo sea igual a como rendieron, ¿no? Que yo rendí en 24 cuadros por segundo y tuve que configurar con control Alt-G en la interpretación de esa secuencia de imágenes, forzarlo a 24, porque por defecto, por ejemplo, el After Effects CS 2015 lo interpreta a 25 cuadros por segundo. Ese valor por defecto se puede cambiar en preferencias, pero en este caso yo no lo cambié y lo tuve que ajustar a mano. Entonces tengan en cuenta eso, porque si no los tiempos no van a corresponder. Entonces tengo todas mis secuencias importadas a los 24 cuadros por segundo. Y también importé el archivo de Cinema, ¿sí? De donde saqué la cámara. Ajá, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Después en After aquí tengo. O sea, las importé todas y las intenté combinar en una imagen similar al final para tener como una referencia de qué cosa hacía cada capa del multipase. Y las que me parecían interesantes las compuse encima del render base, que es este. Entonces, en el render base lo que tengo es un fondo. Este fondo está hecho con un gradiente normal entre los colores, con unas coordenadas polares para hacerlo circular y después una escala como un efecto de transformación de escala, eso es todo. Entonces, este es nuestro render encima en alfa, esa es la base. Y sobre esa base decidí poner encima el specular, al cual le puse un efecto de resplandor. Eso nos está dando estos primeros brillos aquí. Después tiene la oclusión ambiental, que aquí no se ve, pero
E igual, la oclusión ambiental, todas estas capas tienen transparencias distintas y por ejemplo a la espécula le puse un wiggle para que no sea un valor fijo, sino que como que tuviera un destello irregular. La oclusión ambiental tiene 20% solamente, pero le da esa, sobre todo en esta parte, le da como un valor extra ahí en estas sombras, ¿no? Luego agarré un pase, la sombra que me daba la luz, esta sombra. Pensé que aquí al final me parecía interesante remarcar este elemento de sombra que se perdió un poco en el render original. Entonces lo traje de nuevo aquí. Y a eso lo que hice fue teñirlo, que la sombra no fuera negra, sino que la teñí un poco de marrón, y también tiene 80%, no es 100%, porque si era como empezando. Y lo último, la capa de reflejos, la puse igual encima, con añadir. Tiene otro resplandor, desaturado un poquito, y solamente para darle algo de irregularidad le puse un desenfoque de movimiento y una máscara de enfoque para darle un poco de detalle en la precisión. Entonces, esta es como esta es la composición base, digamos, del render base. Agarrar algunas de las cosas del multipase y eso, exagerar luces y sombras, hacer una imagen un poco más dinámica. Luego viene una primera capa de post efectos que les aplicamos aquí. El desenfoque de movimiento, MB Motion Blur en inglés. Entonces, para esto utilicé un efecto nativo que viene con After Effects desde la versión 2014, creo. Que lo busco, si ponen aquí movimiento, va a aparecer acá: desenfoque, movimiento de píxeles. Entonces, ese efecto lo estoy aplicando aquí como una capa de ajuste, podría aplicarse directo en la composición. Pero bueno, es un efecto que evalúa la diferencia que hay entre los píxeles entre un cuadro y el otro, y en base a estos valores genera como esos cuadros intermedios. Si quisiéramos un degradé más suave, podemos aumentar aquí las cantidades de muestras. Eso obviamente va a hacer que el render sea más lento, pero bueno, nos da un resultado mejor. Entonces tengo este desenfoque movimiento que ya le da una primera mayor capa de realismo. Podríamos bajar la obturación. Ok, entonces desenfoque movimiento. Una segunda capa de post efectos, que es donde se hicieron más cosas. Vamos a verlas por parte. Ajá. Tenemos la profundidad. Esta capa de ajuste está, con ayuda de la capa del multipase de profundidad, está generando este efecto como si hubiéramos hecho un render con profundidad de campo, ¿no? Pero aplicamos producción, lo cual es útil porque, bueno, nos permite eso, ser más flexibles a la hora de aplicar ese desenfoque de campo, que haciéndolo en 3D sería como definitivo. Y si hay cualquier problema, tendríamos que volver a rendear, que la idea de postproducción es evitar volver a rendear, ¿no? Entonces, para hacer el desenfoque de cámara, uno pone acá cámara con acento si está en español, y va a aparecer aquí desenfoque de lente de cámara. Entonces, desenfoque de lente de cámara es un efecto que necesita una capa de profundidad, ¿sí? Que para eso fue que rendeamos. Este es mi pase de profundidad, entonces le está interpretando la diferencia de grises como la distancia en relación a la cámara, y en base a eso, bueno, se define cuánto desenfoque, y aquí la distancia de ese desenfoque, que es básicamente elegir si uno está más hacia, o sea, decirle lo blanco es lo que está enfocado o lo más oscuro, etc. Entonces, este es uno de las cosas acá. Y lo otro, les puse unas partículas. Estas no las usé. Usé fue estas partículas pequeñas. Vamos a verlas solas. Tengo
estas partículas que están coordinadas con la cámara que animamos en cinema y la trajimos acá. Entonces, estas partículas son un efecto tridimensional, entre comillas, digamos, de After, que eso se integra con esta cámara que importamos desde cinema. Ya vamos a ver cómo. Entonces, este efecto igual viene nativo con After. Se ponen aquí partículas, no este, este, CC Particle Word. Y bueno, ahí nada, jugué con los valores, ya lo pueden ver con el archivo. Y es un complemento ahí secundario. Lo interesante con las partículas no es tanto el efecto, sino que estamos reciclando, reutilizando la capa de profundidad, pero esta vez como una máscara de luminancia. Para que funcionara mejor, le tuve que exagerar los valores, le puse tres exposiciones para poder jugar con el desplazamiento, como si fuera el desplazamiento de gamma. Y lo animé en este punto. ¿Sí? Le hice esta animación. Y entonces, donde está blanco, las partículas están enmascaradas, no se van a ver. Y da esa sensación. Si lo vemos todo conjunto, de mayor volumen, en el sentido de que las partículas, por ejemplo, aquí pasan por delante de la imagen, pero por aquí no. Entonces, ese tipo de detalles, eso, como añadirle dimensión, añadirle un poco de interés visual, que la persona lo pueda ver varias veces y detectar esos pequeños detalles. Ok, entonces eso fue básicamente lo que teníamos aquí, profundidad de campo y las partículas. Y luego ya lo llevamos a la salida, que es básicamente una capa de una composición de corrección de color, donde se tiene unas primeras curvas. Eso, como aumentar el contraste entre lo cálido y lo frío con estas curvas. Otra capa de resplandor general. Simulé como una aberración cromática ahí, no sé, con desenfoques de canal y probando varias cosas para dar como este efecto. Lo dupliqué y le cambié los valores con una máscara más abierta para hacerlo más enfático ahí. Unas segundas curvas solamente para aumentar un poco el contraste general. Una viñeta. Sí, la viñeta y un ruido general. Igual todas estas son cosas como subjetivas, no tienen, que no es una fórmula que hay que hacerla todo el tiempo así. Entonces, este es el proceso de este proyecto, que nuevamente los invito a y las invito a verlo en detalle. Ábranlo y vean en detalle. Entonces, base. Composición con ayuda del multipase. Desenfoque de movimiento. Desenfoque de campo y partículas. Corrección de color. ¿Sí? Son cuatro etapas de composición. Entonces vamos a reconstruir un poco el flujo y terminamos. Para explicar el flujo de Cinema Master, vamos a utilizar un proyecto de muestra que viene con Cinema en navegador de contenido. En preestablecidos van a encontrar varias carpetas donde algunas de ellas tienen proyectos prearmados, ¿no? Por ejemplo, si vamos a visualizar, que es una de las versiones de Cinema, vamos a archivos de ejemplo, a escenas de ejemplo, perdón, vamos a escenas de empaque, a escenas. Y tenemos estas tres escenas en la versión 17 que les estoy usando ahora, ¿no? Si tienen otras, no importa. Vamos a abrir una escena cualquiera aquí, esta lata de refresco. Ok, tenemos una cámara y nuestra geometría. Vamos a revisar esa cámara. Vamos a hacer el truquito de la profundidad de campo. Teníamos que ver, borrar este truquito.
Ajá, tenemos que tener un cono de la cámara que cubra toda nuestra geometría, pero aquí en desenfoque posterior y poniéndole aquí distancia focal 0. Entonces vamos a poner 3200. Esa es una cosa. Y lo otro que tenemos que verificar son nuestra configuración de render. Aquí estamos utilizando el motor de render físico. Tiene un efecto de brillo de objeto que lo voy a apagar. Vamos a ver, en el motor de render físico estamos utilizando la profundidad de campo nativa en el render. Nosotros vamos a hacer en postproducción, así que voy a apagar esto acá. Y ajá, el multipase. Vamos nada más por una prueba rápida. Vamos a poner reflexión, sombra, especular y iluminación. A lo mejor no lo utilizamos todo, pero eso es algo. Vamos a darle reflexión, sí. Vamos a darle render. Está comenzando a salir. Vamos a ver que nos está dando el multipase. Está la reflexión. El especular no está dando nada. La iluminación sí. Ah, no, el especular sí está sacando. Sí, tiene información. Vamos a aplicarle aquí al lado de capas en filtro. Nuevamente tenemos esta manera como de hacer una corrección de color y vemos que sí hay información. Muy leve, pero sí hay. Y nos puede ser útil, así que vamos a dejarlo. Ok, ya chequeé el multipase. Se me olvidó poner la profundidad, pequeño detalle. Y vamos a poner la transparencia. No sé exactamente qué va a hacer, pero vamos a ponerlo. Ok. Ahora, para que se note algo de los efectos tridimensionales en After, vamos a animar esta cámara un poco, vamos a borrar esta etiqueta de protección. Vamos a animarla. Vamos a animarla como hicimos antes, con un spline. Voy a crear un arco aquí. Ok, entonces vamos a utilizar en la cámara la etiqueta de alinear spline. Vamos a duplicarla por si acaso. Entonces, nuestra cámara duplicada, vamos a ponernos ahí en la etiqueta aquí. Y tenemos que agregar una segunda etiqueta, que es la etiqueta de objetivo. Y nuestro objetivo va a ser la lata. Entonces animamos aquí en la etiqueta del spline. ¿Sí? Ok. 0, 0, marco keyframe. Acá. 660. Vale, como estamos haciendo una prueba, y para que render más rápido, voy a bajarle aquí en físico, ponerlo en bajo. Y vamos a poner esto en animación, que lo va a hacer un poco más rápido. Quitando esto aquí. Okay. A ver. Bueno, ya terminó el render. Aquí está. Y me di cuenta que cometí algunos errores, pero normal, es parte del proceso. Entonces, esta es la secuencia de resultado con nuestras capas de el multipase. Si vemos los archivos, tenemos una secuencia PCD de multipase y una secuencia TIFF del render de la imagen final combinada. Ajá. Un primer error que cometí fue cuando las opciones de render no me di tiempo de configurarlas con mayor paciencia, y en guardar, si ven, en las opciones de guardar el multipase hay una opción que se llama archivo multicapa. Como esta opción está activada, eso es lo que genera de que tenemos un archivo PCD el cual tiene las capas, eso, como capas de Photoshop. Para estas capas eso no funciona perfecto. El problema está en que la profundidad,
After Effects no le incorpora en este archivo multicapa de PCD como una capa, sino que le incorpora como un canal. Y este canal no hay manera de interpretarlo en After Effects. Bueno, para eso habría que haberlo rendeado en otro tipo de formato que se llama EXR. Y entonces el PCD en After Effects no te permite extraer este canal de información. Pero esta capa sí. Para solventar ese error, sin embargo, lo que vamos a hacer es repetir el render, sacar solamente el pase de profundidad, pero va a ser un render mucho más rápido porque, bueno, no necesitamos nada de los reflejos ni nada. Entonces vamos a comenzar por ahí y comenzamos a hacer la composición con las otras pases. Entonces vamos a dar la configuración de render. Esta vez no queremos reflexión, ni sombra, ni espéculo, ni iluminación, ni transparencia, solamente profundidad. Y voy a desactivar archivo multicapa, ¿sí? Para que me saque un archivo solamente con la profundidad. También no, tampoco necesito la imagen normal, así que la voy a apagar. Ok, y le voy a cambiar el nombre aquí, ponerle dead. Ok, ese es un primer paso. Ahora el segundo paso, necesito que no rende nada de los materiales. No necesito ni esos brillos ni esa transparencia. La versión 17 de Cinema tiene esta opción aquí que se llama anular materiales, que es muy útil. Si no la tienen, tendrían que ponerse a borrar las etiquetas de material, por ejemplo. Ni alfa, ni nada más. Relieve, por si acaso alguien está haciendo relieve, pero bueno, no. Vamos a ver en qué velocidad está rendiendo esto. Entonces ahora en el pase solamente tengo profundidad. No, pero está sacando la imagen. Vamos a cancelar. Ok, ahora sí. Entonces este es un render que es mucho más rápido. Esta imagen no nos interesa porque lo que vamos a utilizar solamente es el pase de profundidad, que es idéntico entre esta secuencia y la anterior. El pase de profundidad solamente mide geometría y cámara, no le importa más ninguna información. Bueno, entonces mientras repite esa secuencia ahí, vamos a comenzar nuestra composición. Tengo aquí un after abierto. Vamos a importar esta secuencia del multipase. Vamos a importarla como una composición con los estilos de capa editable, ¿sí? Y aquí tengo que comenzar a hacer un primer cambio. Fíjense que el proyecto que estamos trabajando está hecho en 30 cuadros por segundo, ¿sí? Y After Effects lo está importando en 25, entonces va a haber una discordancia ahí. Entonces tenemos que control Alt G, cambiar a 30. Control G, 30, 162, 30. Control Alt G, Control Alt G. Y este otro. Okay. Y vamos a importar también el render completo. Una secuencia TIFF. Control G, 30. Okay. Entonces tenemos el multipase ahí. Control segundo. Entonces, este es el multipase en acción: transparencia, reflexión, sombra, el specular que casi no se ve pero tiene información, y el fondo. Fíjense también que él ya viene configurado con unos modos de difusión específicos para reproducir. Si juntamos esta con esta. Para reproducir la apariencia del render original un poco. Si bien el render tiene una mayor iluminación y el multipase es una imagen más contrastada. Ok, entonces vamos a comenzar. Esta va a ser. Vamos a reproducir lo que vimos con el escudo de cuatro etapas de postproducción. Entonces, la primera etapa es el multipase, un poco para ver, analizarlo, tener otra versión de la imagen y poder ver con facilidad cada una de las secuencias del multipase. Esta segunda va a ser solamente la base. Vamos a precomponer esto. Le doy la tab.
base. Sí, ahora voy a esta prueba base recomponerla en otra y esta va a ser mi primera composición. Vamos a ponerle composing. Okay, entonces aquí en composing vamos a comenzar a ver. Me gustaría, por ejemplo, ponerle un efecto como de destello a las gotas. A ver cómo se ve. Eso lo podríamos hacer con el specular y con la reflexión. Entonces, voy a copiar estas dos capas. Lo voy a traer para acá. Vamos a comenzar con la reflexión, que es más visible. ¿Sí? Ok, voy a cambiar de sobreexponer a pantalla para que sea un poco más sutil. Y vamos a comenzar a ver qué efectos tenemos por aquí. Pero tenemos un destello ahí. Voy a aumentar el contraste porque ahora creo que está aumentando mucho la iluminación de este lado. Y quiero que haya más interés visual acá. Entonces voy a enmascarar este pedazo de la capa. Vamos a invertir la máscara. Y vamos a difuminar un poco el borde de esa marca. Entonces ahora solamente ocurre de un lado. Déjame ver cómo se ve con un poco de turbulencia. Poco y que no corresponde exactamente. Ahora vamos a ver el especular. Pues no, efectivamente no hay nada en el especular. Cometí un error en el render. Bueno, eso que pasa. Vamos a repetir esta reflexión. Y vamos a aumentarle el contraste para que esté solamente en algunas zonas. Este está buscando. Entonces, con Light Burst. A ver ahora cómo. Ok, un poco exagerado. Vamos a teñirlo un poco de azul. Teñir. Blanco. Y lo voy a bajar un poco la intensidad. Esto 80. Y esto a 75. Siento, ahora tengo. De la imagen original a esta tengo una pequeña capa ahí de interés visual. Vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a ver las sombras que más tenemos aquí. Okay, vamos. Así como creamos un poco esta área, vamos a intentar utilizar la sombra para oscurecer esta zona. Las sombras van abajo. Vamos a ver la modo de fusión, está multiplicada. Ponerlo en 80. Y vamos a teñirla igual y en vez de negro vamos a ponerle uno de estos morados. No sé, estaba intentando exagerar la sensación volumétrica de ese cilindro, ¿no? De esto.
No, esto. Entonces sería la primera capa de ver cómo el multipaso nos puede ayudar para enriquecer el contraste o el dinamismo de la imagen. La segunda capa, ahora este composing, vamos a precomponerlo acá. Y esta la vamos a llamar MB. Aquí también, para evidenciar esto, vamos a poner que este es el 2. El 1. Y la base es el 0. Nuestra base es el composing. Y MB es desenfoque de movimiento, motion blur. Vamos a crear una capa de ajuste. Y vamos a ver, entonces, movimiento, desenfoque movimiento de píxeles, doble clic en la capa de ajuste. En este caso, como nada se mueve, sino lo que se mueve es la cámara, el efecto va a ser bastante sutil, pero bueno, ahí le da. No, algo extra. Vamos a aumentar la cantidad de muestras a 12. Y vamos a aumentar el detalle vector. Okay. Detalle vector es básicamente la calidad. Y la cantidad de muestras son cuántas imágenes va a rellenar en intermedio entre un cuadro y el otro. Entonces, esto es lo único que hacemos aquí. Esta capa de ajuste es desenfoque de movimiento, motion blur. Vamos a precomponer esto otra vez. Y aquí es donde vamos a poner los efectos. Efectos. Esta es la parte 3. En los efectos. Aquí es donde se comienza a poner interesante la cosa. Voy a guardar, por si acaso. Vamos a importar nuestro proyecto de cinema, que por cierto no he grabado. Entonces, tenemos que. Si bien ya este render lo hizo mucho más rápido, ya va por la mitad. Nuestro proyecto de cinema, que lo va a abrir sin problema. Okay. Ahí lo importó. Voy a arrastrar ese proyecto a la composición de efectos. Y lo único que voy a hacer con esta capa de cinema es extraer los datos de la escena para ver qué también nos trae la cámara. Entonces, extraer, está teniendo todas las luces que componían esa escena y las cámaras. Trajo dos cámaras, ¿sabes por qué? Porque aquí tengo la cámara original y la cámara .1, que fue la que yo creé con estas dos etiquetas. Entonces, en principio me interesa esta. Sin embargo, si le doy a U para ver lo que esté animado, me doy cuenta que no hay nada animado en esa cámara, es una cámara estática. ¿Sí? Eso significa que toda esta animación que está haciendo la cámara acá, este arco, aquí no está reproducido, porque si no, si vemos la posición de la cámara es fija a lo largo de la línea de tiempo, no hay fotogramas. ¿Por qué? Ajá. Eso pasa porque en Cinema estas dos etiquetas las consideran expresiones y son cálculos que está haciendo Cinema internamente. Hasta este punto todavía estas etiquetas After no las reconoce. Entonces es un movimiento que para After no existe. Para que lo reconozca tenemos que hornear ese cálculo. Eso es muy sencillo. Vamos a Ventana. Vamos a ver nuestra hoja de claves. ¿Sí? Vamos a poner esta cámara, Command New. Entonces tengo la cámara en la línea de tiempo y voy a funciones, preparar objetos. ¿Sí? Funciones, preparar objetos aquí en la línea de tiempo. Entonces, preparar objetos va a calcular lo que está haciendo esta expresión y va a convertir eso en una animación de fotogramas clave. Digamos, va a crear un fotograma por cada movimiento de la cámara. ¿Sí? Todos los parámetros igual. Que crea una copia, se me da la expresión y esto, preparar las expresiones. Si apago esto, va a ser igual, no va a hacer nada. Como tengo esta opción aquí, preparar las expresiones son estas etiquetas. ¿Sí? Aceptar, ahí está. Entonces ya tengo la copia con todos los fotogramas y cada fotograma grabó una posición distinta en el espacio. Entonces, a esta nueva cámara, vamos a ponerle. Esta será que está horneada. Grabar, está grabando.
Terminó. Vamos a venir acá. Proyecto. Vamos a decirle que voy a cargar por si acaso. Voy a borrar todo esto. Y le voy a volver a decir extraer. ¿Sí? Ahora tengo mi cámara a bordo. Si le doy U, ahora sí tengo unos fotogramas. Es decir, esta cámara sí está animada. No me interesa ni esta cámara ni esta otra. Voy a borrarla. Y el proyecto ya tampoco me interesa, así que lo borro. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la cámara de cinema dentro de After. Eso significa que cualquier objeto del... Ok, después cuando termine el render, acá vamos a hacer un truco para integrar más estas partículas con esto. Por lo pronto me parece que están un poco grandes, un poco rápidas. Vamos a crearle una máscara, pero esa máscara la vamos a utilizar para una máscara para el efecto, ¿sí? No para la capa completa. Entonces vamos a ver si le podemos sobreexponer cuando pasen por ahí y ponerle también resplandor. En el efecto, en opciones de composición, le voy a dar más aquí y eso hace que incorpore la máscara. Pero entonces en la máscara voy igual a restar y voy a poner los píxeles. Y vamos a hacer lo mismo con el resplandor. El resplandor, opciones de composición, agregar esa máscara ahí. Perdón, a sumar. Entonces tenemos que las partículas, cuando se acercan como a esta zona de brillo, están más intensas, y cuando están fuera de esa zona, ¿sí? Son cosas como muy sutiles, pero que ayudan a darle vida o dimensión a la cosa. Esto, un poco estamos buscando que la sensación de que la luz que está pegando aquí rebota y ilumina más las partículas que están cerca de que las que están lejos. Para terminar de hacer esa sesión, vamos a crear una máscara invertida. Y esta segunda exposición va a ir con nuestra máscara 2. Posición, una composición, añadir máscara 2. Ok, vamos a terminar el render. Ajá. Ya terminó nuestro pase de profundidad como una secuencia de imágenes separadas. Vamos a importarlo para hacer el último paso en esta composición de efectos y seguir. Entonces, control I. Entonces, secuencia de Photoshop, importar nuevamente 25 cuadros por segundo. Tengo que cambiarlo a 30. Vamos a tirarlo acá. Pero entonces, aquí solamente lo vamos a utilizar como una referencia para otro efecto, que es un efecto de profundidad de campo. Ok, entonces voy a apagar eso ahí. Y voy a crear una capa de ajuste, nuevo capa de ajuste. La voy a llamar profundidad. Y si vamos a efectos ajustes preestablecidos, escribimos cámara con acento, va a aparecer este efecto que se llama desenfoque de lente de cámara. Se lo voy a asignar a esa capa de ajuste. Inmediatamente todo sale de foco porque no le he puesto aquí en el mapa de desenfoque en base a qué capa quiero interpretar, ¿verdad? Ese desenfoque. Si cambio aquí ninguno a nuestro pase de profundidad, comienza a pasar algo. Y luego si cambio la distancia de enfoque, él comienza a utilizar ese mapa de grises para nuestro beneficio, ¿sí? Entonces aquí está. Tengo el relato de enfoque y lo que está más por atrás está desenfocado. Aquí pueden exagerar la cantidad de desenfoque.
No se lo recomiendo. Voy a repetir los píxeles al borde para evitar este error aquí. Entonces, si hacemos una comparación rápida, comenzamos acá, que ya de por sí es una imagen buena, pero ahora tenemos una imagen un poco más dinámica, ¿no? Tenemos unas partículas extra, tenemos ese enfoque de movimiento, ese enfoque de campo, este brillo fuerte aquí, el rebote de ese brillo sobre estas partículas. Es jugar, o sea, es tener una imagen y comenzar a probar igual. En el peor de los casos, ya estamos partiendo de una imagen que está buena. Ajá, vamos a aplicar el truquito que les decía de las partículas para integrarlas más en ese espacio. Si se fijan, estas partículas están pasando por encima de todo, ¿verdad? Yo puedo utilizar la capa de profundidad como un mate, como una máscara de luminancia, un mate de luminancia, y dar la sensación de que estas partículas están integradas a ese espacio tridimensional. Hay un efecto para hacerlo, pero yo prefiero hacerlo directo, me parece más intuitivo. Entonces, vamos a utilizar esta misma capa y vamos a darle aquí en las partículas mate de luminancia con la capa de rojo. Vamos a ver por el fondo. Ahí está más visible encima y menos visible abajo. Si lo ponemos invertido, ahora está visible más por detrás, pero si igual hacemos el truco de las exposiciones, exposición, duplicar, duplicar y movemos acá, vamos a hacer un mate más de blanco y negro. Entonces estoy bajando el desplazamiento en el del medio, estoy subiendo un poco acá. Entonces ahora medio se ve ahí que tengo una máscara, es que se nota que está la lata y las partículas están pasando por detrás de la lata. O da esa sensación, un efecto falso. Así era, sin la máscara, con la máscara, ¿no? Otro truquito más para integrar. Ahora que tenemos eso, vamos a duplicar estas dos capas y estas partículas encima, vamos a invertirle esta máscara y vamos a, solamente para jugar, crearle otro tipo de... Estas pueden ser menos, pero pueden ser más grandes y tener otro tipo de forma. Vamos a crear unas... Ya que tenemos una cámara dentro de After, él reconoce también la profundidad, la distancia en relación a esa cámara, y entonces podemos decirle que le agregue un pase aquí de profundidad, una niebla, un poco con un cálculo que le hace, ¿no? Entonces, estas son un poco más visibles que las que están lejos de la cámara. Bueno, entonces sería la capa de efectos, ¿no? Profundidad, partículas, X, lo que se les ocurra. Vamos a seguir. La de efectos, vamos a nuestra última precomposición, que va a ser corrección de color. Sí. Nuestra capa 4. Entonces, en corrección de color son ya los últimos ajustes a nuestra imagen. Que les recomiendo hacerlo como capa de ajustes igual. Entonces podemos pensar en una viñeta, podemos pensar en un grano,
Y vamos a empezar en unas curvas. En principio, ese es el combo básico. Vamos a poner las viñetas encima. Ajá, vamos a comenzar con las curvas. Entonces, las curvas. El grano lo podemos hacer con un ruido de tono, saturación y luminosidad. Si nos ponemos aquí cerca y le damos esto con porcentajes muy pequeños, ¿no? Porque si obligan aquí ya va a ser una imagen desagradable, pero en unos valores pequeños. Y la viñeta, vamos a poner una viñeta que sea así. Y que suba por acá. Esa va a ser nuestra viñeta invertida con los bordes bien abiertos. Vamos a crearle otro ruido a la viñeta. Este sí vamos a exagerarlo un poco. Bueno, entonces este es un poco el proceso. Obviamente pueden estar días y semanas haciendo cosas ahí, pero ah, bueno, fíjense, vamos a hacer un arreglo. Miren que aquí hay un error en animación, ¿verdad? Hay un pedazo acá. Como esto estamos simulando caso verdadero, vamos a pensar cómo se podría solucionar esto ahí. Vamos a probar con un destello. Aquí, entonces, destello. Bueno, vamos a tener que hacerlo fuerte. Bueno, ahí con más tiempo se podría corregir mejor, pero un error que era bastante visible ya es menos visible. Entonces, volviendo a la idea inicial, eso, como en composing, intentar evitar volver al render. Una última cosa que se me ocurre que podríamos hacer aquí es utilizar nuevamente nuestra capa de profundidad. Aquí también en el multipase. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a ver qué pasa si justo aquí.
y multiplicamos. ¿Ves? Bajarle un poquito la saturación a ese fondo ahí. Este teñir no tiene mucho sentido. Aquí. Una pequeña capa más de interés. Bueno, entonces eso es básicamente el flujo de trabajo de un composing. Base, utilización del multipase, desenfoque movimiento, efectos en concordancia con la cámara de cinema y corrección de color. Así que nada, vean el proyecto entonces de Lobo HTML5 y qué tipo de efectos se utilizaron ahí. Pero bueno, con esta reproducción es la misma teoría, pues. Gracias, te fue Serpa. Nos vemos.